Estamos en directo. Hola, ¿qué pasa, gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Madison, esta vez el capítulo número 2. Y bueno, gente, como notaréis, he subido un poquitito la potencia de mi micrófono. Y esto básicamente lo he hecho porque en el capítulo anterior, y creo que en capítulos anteriores, estoy notando de que el micrófono en Twitch se oye muy bajo. Así que lo he subido un pelín para ver si ahora se me oye bastante mejor. Voy a comprobar, como siempre, vamos a ir dándole a empezar. Cargar partida. Vamos a cargar esta. Esta de aquí abajo es la que tengo de seguridad, ¿vale? Para que si pasa algo en un vídeo, no perder todo el progreso. Y vamos a darle a empezar. Vamos a ver si el directo todo se oye bien, todo va bien. Vale, parece que todo se ve perfectamente. Efectivamente, todo se oye y se ve perfectamente. Muy bien, pues vamos a empezar con esta historia. Que uff. tiene tela. Ya en el episodio anterior sufrimos la gota gorda, vale. Esto. ¿What? ¡No se guardó! ¡Hostia! ¡No se guardó! He cargado la. Espérate un momento. Espérate un momento, vamos a salir. He cargado la normal, vaya. Déjame un momento, mirad. Cargar partida. No se guardó, tío. Impresionante. Vale, no se guardó la partida. Genial, puta madre. Se me quedó aquí y parece ser que no hizo autoguardado. No entiendo por qué realmente. Cuando la otra vez. Bueno, la buena noticia es que me acuerdo de todo lo que hicimos ayer en el capítulo pasado, así que lo haré realmente muy rápido y sin sustos, porque realmente ya me lo sé. Así que no hay problema. Vamos a usar la llave del estudio para abrirla. Para abrir el estudio, vaya. Abrimos el estudio. Bueno, estas notas ya las leímos. Y sacamos una foto ahí. A esto. Vamos a sacarla, porque esta era la foto de los símbolos, ¿os acordáis? Ahí están los símbolos ya. Vamos a coger la llave. Ahí está. Abrimos esto. Aquí tenemos esta. Vamos a. Ah, no está ahora. Ah, sí, aquí está. Si la queréis leer, pero bueno, ya la leímos en el episodio anterior. Vaya. No, cierra el cajón. Vale. La cinta, la escuchamos también en el capítulo anterior. Así que nada, vamos a abrir la caja fuerte. Abrimos caja fuerte. Perfecto. Y vamos a coger el cuaderno. Coger, cuaderno. My notebook. Almacenar. So Dad's. Y vamos a guardar who took it away from la me. Cinta. Y ya está. Vale. Luego había que abrir el cuaderno, ¿os acordáis? Para ver qué es lo que pasaba. Pues, la pierna, la cabeza. Things. Bueno, el brazo, la cabeza. No, I'm going insane. Ahora se hacía pum, pum. Ahí está, se abría esto. Y llegábamos a la casa del abuelo. Le dábamos a la grabadora. Se iba la luz, pero no pasa nada. This storm must have taken out the power. No pasa nada, no pasa realmente nada. I think Grandpa had a generator in the. Bajamos aquí y activamos esto. Que si no me acuerdo era abajo. ¡Ah, ha cambiado! Arriba, 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 abajo, abajo. Arriba, abajo, arriba, arriba. Abajo, arriba. ¡Toma! No me lo creo ni yo. Le damos al generador. Y ha vuelto la luz. ¿Por qué? ¿Esto no tenía luz antes? Ni idea. Bueno, y justamente nos quedamos aquí. Bueno, espérate, porque hay que coger el medallón, que no lo hemos cogido. Esta luz antes, no sé qué pasa. Bueno, hay que coger el medallón de aquí, que os acordáis. Y luego nos ha... Me ha comentado un suscriptor, ¿vale? Que, bueno, me lo comentó en el capítulo pasado. Que por aquí en el sótano había una puerta de algo, si no recuerdo mal. De hecho, voy a mirar el comentario, porque lo tengo aquí guardado. Y vamos a verlo, porque realmente no me acuerdo qué me comentó. Y realmente las pistas en este juego me vienen súper bien, ¿vale? Así que vamos a ir a verlo. A ver. Está cargando el vídeo, vamos a ver qué nos comentó.
realmente todavía tenemos para explorar toda esa área de la casa y toda el área de aquí, de la... de a mano izquierda. ¿Os acordáis? Bueno, aquí teníamos el coleccionable, que ya no está. Ahí hay... ¿Qué cojones, tío? What the fuck? Me acaba de temblar la pierna, ¿vale? O sea... Estoy súper tenso, yo creo. Me acaba de temblar la puta pierna, joder. Bueno, nos ha comentado que, por cierto, parece ser que ha cambiado su nombre, John Kevin. Que, a ver un momento, a ver dónde está. Al sótano. Que hay un puzzle de algo. Que la cámara me va a ayudar con los puzzles, estoy seguro. Que vaya al sótano, al puzzle y el rompecabezas. Vale, pues realmente no tengo ni puta idea de eso, pero que hay que mirar el sótano a ver qué hay. Bueno, antes de ir al sótano vamos a investigar qué hay por todas estas zonas. Aquí no hay nada. Ah, esto está... está cerrado. El martillo no lo podemos usar. A ver, abrimos. No hay nada. Abrimos. ¿Puedo usar la taza? No. Todo esto se puede abrir. Huh. Oh, un dibujo. Para el abuelo. Era muy lindo tener ambas casas conectadas. Luca y Chanel pone ahí. Supongo. O sea que sería mi hermana, vaya. Buah. En fin. Abrimos puerta y tenemos esto de aquí. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por ahí o vamos...? Miramos... Vamos a mirar el sótano primero, venga. Vamos a... Ah, estos cajones los abrí. Aquí no hay nada. Y aquí tampoco hay nada. Pues como si no los hubiera abierto. ¿Qué cojones haces cerrándome? What the fuck? ¿Qué suena? Dios, ya me estoy poniendo nervioso. Hostia. Además, en Visage había como un sonido ambiente. Aquí es silencio absoluto. Solo me oigo yo y mis pasos. Dios. Vale, en el sótano se supone que hay un puzzle de algo. Esto, no. Y esto no necesito quitar la energía ahora. ¿Por aquí? ¿Me puedo colar? ¡Me puedo colar! Hostia, me voy a quitar un casco. No me gusta nada colarme por aquí, ¿eh? What the fuck? What the fuck? ¡La puerta roja! Vale, y es zona de foto. ¡Hola! Fotito. Vamos a quitar. A ver. No es nada. Está cerrada. Saco foto y le da igual. Supongo que necesitaré usar una especie de llave para esto. Porque aquí... Nada, esto no hace nada. Vale, pues la puerta roja está aquí. Lo cual está bien saberlo, pero... No hay ninguna forma de... ¿Puedo ir más rápido si acelero o no? Vale, no hay ninguna forma de atravesar la puerta ni nada. Así que supongo que necesitaremos una llave. De todas formas, ¿quién tiene una puerta atravesando esto? O sea, no creo que un abuelo pudiera pasar todas estas tuberías. Casi ni puedo pasar yo, ¿sabes? O sea... What the fuck. Y también que casa también tiene malditas luces de emergencia, ¿sabes? Vale, esto es el baño que conecta. Huele horrible. Do not use. Ah, no usar, vaya. Chains? Cadenas. Maybe I can break them with something. Quizá por romperlas con algo. Esto es. Blue knees? Is real. Un trofeo. Blue knees. Encuentra el mensaje oculto en el espejo. ¿Qué cojones me estás contando? De mensaje oculto, ni que leñas. Vale, esto a lo mejor lo puedo romper de alguna forma. ¿Con el martillo? No. Pues como no lo rompa a puñetazos, va a ser difícil romperlo, ¿eh? Vale, creo que me da mejor Fario la otra zona. Hoy realmente estoy yendo muy tranquilo, cuando en realidad no debería ir tan tranquilo, pero bueno. Y no me mola nada. Oh, mira que hay algo. Vale, ¿esto qué es? Ni puta idea. Joder, hermano. What? Ah, no, es el ventilador. No es nada. Puerta 1. Puerta 2. Cierra esto, por favor. No hay nada. Vale, me voy a quitar un casco.
Esto es exagerado, ¿eh? Esto está roto. ¿Eh? Estoy como oyendo un mecanismo ahí detrás. Ah, vale, estamos... Conecta. Vale, aquí... Ah, pues he sacado una foto y no ha hecho nada. Se supone que las zonas donde hay fotografías son zonas de foto. A lo mejor tengo que acercarme un poco más. Bueno, se las va a tres narices. Vale, esta nada. Vale, otro disco de estos, ¿no? Ah, no, es un reloj. ¿No puedo recogerlo? Pues no puedo recogerlo. Esto está close. Mira, esto... No sé si me mola tenerla encendida realmente. Uy, qué lagazo. ¡Dios! Pedazo lagazo ha pegado, ¿no? Está cerrado. Esto es una puerta con un reloj. Vale, pues ya está. Esto es toda la casa. O sea que hay algo que me estoy saltando. Bueno, vamos a inspeccionar la monja. Hola. ¿Me saco una foto? ¿Qué hace? ¿Realmente quién tendría una estatua así en su jodida casa? Yo no, ni de coña, ¿eh? Aquí como que pega lagazos, fíjate en esto. ¡Dios! Los FPS bajan que te cagas en esta zona. Hostia, hay un desván, tío. I don't think I can reach that. It's too high up. Hay un jodido desván como en Dolores, gente. No me mola nada, no me mola nada. Llave triangular, claro, tenemos una llave. De algo. ¿De qué querréis decir? Ni puñetera idea, chaval. Pero aquí no va. Por cierto, no hemos puesto, no hemos escrito en el... A lo mejor es por eso que no me deja. Porque claro, no hemos escrito en el diario lo de la luz, la puerta roja. Entonces insinúo que a lo mejor tengo que escuchar otra vez la cinta. Coger la cinta y eso. Para escucharla y que me dé la opción, a lo mejor, de abrir ahora abajo. Porque claro, como se me ha reseteado. Vale. La ponemos, a ver qué pasa. ¿Puedo? From the moment of first contact, it is already too late. When a demon attaches itself to a human, demons? It becomes a parasite of sorts. It feeds from the host until it devours every last part of their soul. Es que además, lo de los demonios no me mola nada, ¿eh? ¿Hay algún reloj? Bueno, está el reloj ese de... Aquí realmente suena como si fuera un mecanismo de un reloj. I could speak at length about various rituals and procedures, pero by far the best way. Esto es lo mismo de la otra vez, ¿vale? Aquí están los relojes de tipo que no se pueden manipular de ninguna forma con nada de esto, ¿verdad? Esto es que esto no vale. Bueno, a lo mejor tengo que examinarlo y hacer algo con él. ¿Qué pone? ¿Júpiter? The demon has made Júpiter y Marte. What? ¿Cómo que Júpiter y Marte? A ver, tiene sentido. Júpiter a la derecha, Marte a la izquierda. Sí, son dos planetas. ¿Pero qué tiene que ver eso? Becoming aggressive, even violent. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. Puta, me asusta el megáfono, tú. Vale, vale, no nausea and headaches. Me está... The latter of which can be so intense perturbando lo de este señor, unconscious for days. Ah, la llave es aquí, ¿no? La llave es aquí. Visual hallucinations and voices in the mind. Vale. Destroying the sanity of the host is... Necesitamos la otra llave. Una llave que ni siquiera veo cuál es. Parece otra llave triangular. Vale, vale, pues esta llave era para eso. Vale, tío, de verdad. Several cases of possession saw strange behavior. No hace falta que me lo repitas, amigo. Cockroaches in particular. My advice: steer clear of the insects.
Mantengas alejado a los insectos. There's just no way. I can't be possessed. Pues estás there must muy be a mistake. Those pictures that leg, estás that muy arm, I didn't do it. Dad thinks it was me, but I... Ay, 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 ¿qué pasa ahora? My head. Ah, es verdad esto. Y tengo que coger de todas formas la... A red la esa. Door. Ah, la puerta roja. Ahora lo estoy mirando. Tengo que coger la cinta, porque si no la cojo, no puedo almacenarla. Bueno, esto realmente ya lo vimos todo en el capítulo anterior, así que no es nada nuevo. Vamos a... Vale, ha escrito en el diario la puerta roja. Pues sí, será esa. Así que ahora que la hemos escrito, en teoría, posiblemente, ya me dejen abrirla y a ver qué hago. Vamos a dejar la cinta porque realmente estamos cargados de cosas. Bueno, ahora hemos abierto con la llave, entonces vamos menos cargados. Pero bueno, guardado, perfecto, porque la cinta realmente no sirve para nada. Me estoy cargando el martillo. No sé para qué realmente, pero ¿por qué no, sabes? Oye, ¿y esto? No puedo abrirlo. Grandma and Grandpa's room. La habitación de los abuelos, pero no puedo abrirlo, vale. Pues vamos a ir de nuevo al sótano. A la habitación de la puerta roja. A ver si esta vez está abierta, me deja abrirla o qué leñes. Pero vamos. No me está molando nada esto. No sé ni cuánto llevo de vídeo. 16 minutos de mierda. O sea que llevamos nada. Ahora hay cucarachas aquí a toneladas. Sigo sin poder abrir, pero esto seguro que ahora efectivamente podemos sacar una jodida foto. Vale, ya acaba de guardar. Realmente... Caution, caution, caution. Claro, aquí estaría el pozo de la otra loca. Ahora sí que acaba de guardar. Vale, es importante no dejar un capítulo hasta que guarde, porque si no tenemos que empezar de nuevo todo. Esto es el pozo. ¡Ni de coña entro yo ahí, chaval! Hay que entrar, ¿verdad? Sí. Hay que... Vale. Hola. What? What is this place? Esto es el pozo. This is impossible. De la loca. What's wrong with me? Que parece ser que también está poseído. ¿Qué cojones? Ah, son símbolos. Aquí habrá otro, ¿no? Efectivamente. Vale, vale, estos son símbolos. Que realmente no sé qué quieres que haga con esto. Que le pegue un martillazo o qué. Vale. Sí, 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 sé cómo hacer el puzzle. Porque aquí tenemos una foto que es interesante. Esta no, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. Estas... Estas tampoco. Esta es la foto, ¿vale? Como podéis observar, tenemos esos símbolos, ¿vale? Entonces, en las esquinas de esta especie de pozo tenemos que poner los símbolos que indican. Abajo a la derecha, el símbolo como de la masculinidad, del sexo masculino. Abajo a la izquierda una luna y arriba como una especie de candelabro. Vale. Aquí tenemos que poner el símbolo de la masculinidad, que es este de aquí. Ahí está. Aquí el símbolo de la luna, que es este de aquí. Y aquí el tridentito. Ey, aquí hay como una especie de... Ah, esto es zona de fotografía. Vale, vamos a hacer foto. Vale, acaba de hacer algo raro eso. Vamos a ver la foto. Es importante tener las fotos. Vale, hay un pentagrama satánico ahí encima. Ahí lo veis. Tocando las naricillas. Pero bueno, y se ha movido el pozo además, qué guay. Vale, y el símbolo del tridentito. Y acaba de dejarse. Y esto se va a abrir, ¿verdad? Pues no sé con qué voy a abrir realmente. Necesito algo para abrirlo. Ah, aquí hay una pala. Seguro que con la pala podemos hacer palanca y abrirlo. ¡Pala! Vale. Y nos acaban de ganar un trofeo. Las herramientas del abuelo. Toma, trofeo. Rompe la pala. Si ni la he roto todavía. Pero sí, supongo que la romperé ahora. Esa es... Ahora. ¡Ah, muy bien! No me ha funcionado. O sea, de verdad... Vale, parece ser pala rota. No puedo usar la pala rota. O sea, he roto la maldita pala.
la he roto, ¿vale? Por cierto, si oís voces, adivinad, mis vecinos. De verdad, yo un día de estos me voy a pegar un tiro con lo de los vecinos, te lo prometo. Vale, no podemos hacer nada. Ay, aquí hay algo. Ah, no, es un palo normal. Vale, no puedo hacer nada porque... ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Salir? Espérate. ¿Qué pone algo en mi cuaderno? Espera, examinar. Es una pala que me he cargado. Muy bien, ¿y qué? O sea, no he abierto el pozo. No me deja usarlo. No me deja usar nada, ¿no? A lo mejor tengo que sacar otra foto. ¡Foto! ¡Hostia, joder! ¡Me cago en mi alma, coño! What the fuck. Vale, sí, había que sacar otra foto. ¡Joder! No, hombre, no. ¿De verdad vas a bajar a un pozo, tío? ¿Qué coño te pasa en la cabeza? ¿Qué coño te pasa en la maldita cabeza para bajar a un puto pozo, tío? Pues nada, bajemos a un pozo, claro que sí. La alegría del pozo somos. Me estás tocando las narices. Venga, hombre, me voy a quitar un casco porque me va a asustar algo. Me va a asustar algo. ¡Me cago en mi puta! Joder, tío, ¿pero esto qué es, coño? Joder, tío. No puedo, ¿puedo volver a subir? Dime que sí, por favor. No, esto aquí realmente no hay nada. Y no puedo volver a subir, ¿verdad? ¡Sí puedo! Pues me subo. No, realmente no. Vamos a bajar de nuevo. Porque es lo que toca, ¿verdad? Toca joderse un rato. Pues vamos a ir hasta el olor. Sí, claro, aquí debe de haber 23 cadáveres. El agua es asquerosa. Joder. ¿Pero qué clase de pozo es este? Ay, qué asco. Va a salir de todo, ¿verdad? Una caja. I won't be able to open it easily. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Caja de la luna. ¿Qué fuck? ¡Se acaba de cerrar! Encima tengo todos, no me jodas. ¡Hay una luz roja ahí debajo como un demonio! ¡Venga, por Dios! ¡Ay, no! Ah, vale, no. Es una radio. Par. ¿Qué? ¿Qué hace esto? No sé. Estoy lleno ya, de hecho, ¿no? O casi. ¿Qué es esto? Para la rota caja de luna no me deja saber qué es. A ver. Ah, mira, 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 mira. ¡Ay, no, no, no! Por favor. Joder. Joder, joder. No me dejes salir. Porfa, porfa, porfa. Policía, por favor, coño. Joder. What? Ah, vale, es polvo. Venga, por Dios, haz lo que sea, pero hazlo ya, joder. ¡Hostia puta, coño! Ay, 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 no mola este juego. Ahora es... Oh, 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 oh. Se ha apagado. Officer Russell here.
Pues ven aquí, coño, ya puta, y sácame de aquí. Dios. La mujer de 43 años. Muy importante lo de 43, que lo decían cada 5 minutos. Dios. Looks like it's open. I'm gonna investigate further. See what's on the other side of this. Me ha matado esto. Realmente no sé ni qué. God. There's a Nos ha jodido, es una asesina loca que mata gente y la mete al pozo. ¿Qué quieres? ¿Que huela a lavanda? Pues no, no va a oler a lavanda, lo siento, oficial. Pues trate una puta linterna. Coñe. ¿Qué clase de pozo es este? Ay. They're all mutilated. Legs, arms, they're just everywhere. Literalmente. I can't see Madison. I don't think she's here. I gotta get out of here. Oh, God. Venga. Vale. ¿Qué fue eso? Yo qué sé. Sí, estará ahí. La mataste. Pégale tres tiros. Que lleguen aquí, Dios. Me estoy poniendo muy nervioso, tío. Esto es peor que el Visage, coño. Venga, suena, hostia. Madison, ¿es that you? Eso no se dice, cojones. Cacho imbécil de mierda. Que esta es una peli del de oeste, tío. Please, show yourself. That's in order. Dios. ¡Hostia, coño! Stand back. Put your hands up where I can see them. No. Bueno, va a aparecer algo. ¡Flasazo! Va a aparecer algo. Joder, este juego. No. Dios. Para vibrar. No, otra vez no. Joder. This cannot be real. So this fucking camera belonged to that woman. Why is this happening to me? I gotta get the hell out of... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué coño me estás contando, Willy Rex? ¡Dios! ¡Hostia, coño! ¡Joder, mátame! ¡Dios, te lo Where am I? Muchas puertas rojas. What is this place? Un montón de... That woman. Is it possible that she's... No hay quien se lo crea. Still alive? Hacía tiempo, o sea, Visage me mató, ¿vale? Venga, hombre, de verdad. Pero esto es peor, ¿eh? Esto es peor. Va a aparecer una. ¡Hola! ¡Ciérrate, hostia! Última puerta. Nada, ya he dado todas. ¡Qué guay! Otra. En el techo. No hay. ¿Cómo va a haber algo en esto si esto es una locura total? Esto no se ve nada. A ver, vamos a abrir puerta. ¡Foto! ¡Hola! ¿Alguien? Haber que salir, ¿verdad? ¡Hola! Estoy fuera y qué mamá, yo de aquí no salgo ni de puta hostia. Coño, no sé qué hacer, gente. No sé qué hacer. Hay un montón
instantánea del solo Dios. Voy a dedicarme a examinar fotos y a quitarlas. Las fotos, claro, estas no me sirven de nada, están manchadas totalmente. Esta no, esta sí. Esta no, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco. Dios, ¡Cristo! Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, es eso. Vamos a salir, vamos a ir en línea recta. ¡Cucu! Voy a tener que sacar a lo mejor una foto en cada puerta. Voy a retirar, porque estoy seguro de que en una de ellas me va a pegar un susto. ¡Cucu! Venga, venga, que tú puedes. Aquí tampoco hay nada. Tercera puerta. ¡Cucu! Os estoy pasando fatal, gente. No me volváis a hacer jugar algo de esto, ¿vale? Porque mañana mismo lo devuelvo y me compro el Left 4 Dead 2, aunque sea en el mercado negro. ¡Cucu! No hay nadie ahí tampoco. Nada, qué guay. Estoy poniendo muy nervioso, te lo prometo. O sea, no lo he pasado tan mal con un juego de miedo en mi jodida vida. Te lo prometo, ¿eh? O sea, es exagerado lo de este juego, ¿eh? Dios, es peor que... ¡Cucu! El Visage, Dios. Más vale que este vídeo se haga súper viral, Es que, Dios. Y ¡Cucu! Va a ser la última puta puerta, claro que sí. ¿Tenemos algo aquí? No, ¿verdad? Un logro y todo. Digan whisky, claro que sí. Toma 50 fotos. ¡Hostia, coño! Principal, vale, Dios, sal de aquí ya. Ahí está parpadeando. Vale, no parpadea. Se ha roto la luz, venga, por favor, déjame vivir. ¡Ay, alma bendita! No me dejas vivir, ¿verdad? No me dejas vivir. ¿Qué pasa ahora? Mi cabeza me duele. Pues a ver si me explota. ¿El ático? ¿Qué ático? ¿Qué me estás contando de áticos? ¡Yo! I don't understand. My head. Hemos vuelto. A ver, ¿qué pasa? Ático. ¿Qué me estás contando de ático, tío? ¿Qué? Descarta. 23 fotos a todas las malditas puertas. Solo había que abrirlas, pero yo qué sé, ¿sabes? Una colección de fotos, vamos a hacer. Vale, hay que ir al ático, claro que sí, ahora mismo voy para el ático. Además he dibujado de color rojo el puto ático. El ático estaba aquí. ¡Hostia, coño! ¡Joder! ¿Cuánto llevo de vídeo? Ni lo sé. 33 minutos. Vale, cuando guarde, lo dejamos. Suficiente tensión por hoy, o sea. ¿Qué tengo en mi mano? Vale, tengo... El martillo creo que ya no lo voy a poder usar más, pero sinceramente me siento más seguro con él en la mano, así que me lo voy a quedar. Uy, me estoy mareando, Creo que estoy poseído yo también. Vale, la pala la dejamos. A la caja de luna. No paren de sonar cosas rarísimas en esta puta casa. La caja. ¿Qué? ¿Esto puedo hacer algo con ella? No, no puedo hacer nada. Vale. ¿Puedo almacenarla? Si puedo almacenarla significa que no la necesito de momento. Así que vamos a almacenar la caja, vale, puedo. El medallón también, curiosamente. Vale, voy a dejar el medallón también, ¿por qué no? Porque realmente todavía no me sirve para nada. Y si lo necesito en algún momento, pues ya está, lo iré y lo cogeré. Vamos a dar toda la vuelta y vamos a ir al ático. ¡Hola, abuela! ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Era la abuela, ¿no? Sí, era la abuela. Respirad conmigo, gente. Respirad conmigo. Vale, se ha abierto el jodido. Y os acordáis que en Visage el ático no era buena idea nunca. Pues aquí lo es menos todavía. Porque esto es peor que Visage, o sea, tóquete las narices, ¿vale? Muy bien. Estamos en el jodido ático. Esto es foto.
No, no es cierto. Estamos en el ático. Parece ser que la casa principal no hay nada. Simplemente son como recuerdos de diferentes zonas de la casa. ¿Qué va a ser? I've never been here before. Nunca he estado aquí antes. Ni falta que hace, o sea, literalmente. Ah, aquí puedo con el martillo, ¿no? No. A lo mejor con la pala podía hacer algo aquí, posiblemente. Aquí hay instantáneas también. ¡Hostia, coño! ¿Qué cojones me estás contando otra vez? Ah, muy bien, tenemos un 38. Un número 38. Para de hacer eso, por favor. Una llave, una llave. Una llave de... de algo, ¿de qué? Ni puta idea, realmente. Todo aquí. ¿Qué? ¿Qué pasa, qué pasa? Hay un montón de números, what the fuck. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por Dios, me estás poniendo aquí. Otro objeto. ¡Foto! Claro que sí, vibra la pantalla como si no estuviera. A ver, ¿qué número es el otro? 25. Pues por el culo te la hinco. ¿A esto? 43. 43. 43 era la edad de la señora. Vale, hay que hacer otra foto más. Aquí. Ahí está. Y otra foto más. Aquí. Oye, esto de que esto es enorme, mis cojones. Morenos, esto. Aquí no hay nada, bien. El 10. Última foto. Ah, bueno, aquí no hay que hacer foto, bien. Aquí no hay que hacer foto, pero bueno, de todas formas. A ver qué pasa. Aquí está el 43, ¿no? Sí. Que era la edad de la mujer. ¿Esto qué? Ah, esto lo quito. Algo misterioso. Otra foto, claro que sí. Verdad, lo de las fotos ya es que no me mola un pedo. El 13. Agárramela que me la crece. Y puedo dejar el cuadro en una de las, en uno de los sitios. Ah, aquí hay otro cuadro. La forma de este retrato es bastante extraña. Tenemos retrato diamante. Giovanna Maxwell, 56 años. A ver, realmente va aquí, porque es la forma diamante. En esto lo podemos guardar aquí, muy bien. Perfecto. Aquí va algo hexagonal. Aquí irá el cuadrado. Vale. Y necesitamos dos cuadros más. Uno circular, que podría ser... oh, y esto, ah, a lo mejor... llave corazón, no. A lo mejor aquí van los planetitas. Que podría ser... ¿hay otro retrato por aquí, por algún lado? No. Vamos a bajar de nuevo. Que podría ser... el del abuelo. Y me faltaría un retrato que ni puta idea cuál es. Vale, vamos a bajar a por los planetas. Y a buscar, porque a lo mejor por aquí... ¡venga, no me toques la polla! ¡Apágate! Gracias. Nada de la mujer de 43 años ni leñes en vinagre. Foto. Esto sigue sin funcionar. Aquí se laguea. Realmente se laguea bastante por aquí, ¿eh? No entiendo por qué. Pero se laguea bastante. A lo mejor... no, esto es el espejo sin más. Esto será, ¿no? Llave corazón. Vale. Con la llave corazón es el cuarto de los abuelos. Vale, vale. Voy a ir de todas formas a ver si puedo... coger dos cosas. Una, este cuadro... eso sigue ahí. Este cuadro, el del abuelo, el de mi abuelo que tanto me cae bien, no lo puedo coger. Así como dato. Interesante. Y me voy a llevar el medallón para subirlo arriba por si acaso es arriba donde va. Porque realmente no tengo ni idea. Cogemos el medallón, he dejado esto, la cinta y la pala que me la llevo también. Voy a almacenar. ¿Qué almaceno? Realmente, venga, me voy a quitar el martillo porque ahora tengo la pala y con la pala también me siento segura. Le puedo dar un palazo en la cara. De todas formas, y este no va, ¿no? O sea, el otro sí va cuando quiere, pero este no. Lo que decía, de todas formas... se nota que estoy nervioso hoy, ¿no? Este cuadro... no, no me sirve nada. No sé ni lo que hablo. De todas formas... el martillo no creo que me sirviera para matar a nadie. Así que, o sea... son putos demonios, te quiero decir. Le doy con un martillo y se ríe de mí un rato, ¿sabes? Y me dice... gracias, crack, por el martillazo, lo he disfrutado. Y ya está, eso es todo. Voy a ver si aquí puedo romperlo con la pala. Hacer palanca, supongo. Vale, pues no puedo. Había que intentarlo, eso sigue sonando raro. El medallón, va aquí el medallón.
sigue sin ir el medallón aquí. Siguen sonando cosas, los vecinos siguen hablando. Realmente que ahora hablen los vecinos no me molesta tanto, ¿eh? Porque ahora me anclan a... ¡No, no, no! No, no me toques la polla, ¿eh? No me toques la polla. No me toques la polla. Ahí hay algo. Hay bichos. Venga, hombre, por favor. Por Dios. Por Dios bendito, no me hagas esto. No se ve nada, hay bichos ahí. Que yo imagino que a lo mejor los bichos lo que simboliza es que la cosa esa está cerca. Fíjate que todavía... ¡Ay! Me pica la oreja. Tengo un casco quitado porque no me atrevo, o sea, no puedo, te lo juro. Como que con los dos cascos me muero y se acabó el Darwin para siempre, ¿vale? Saco una foto con esto, ¿qué pasa? No paran de sonar cosas todo el rato. ¿Eso qué es? Hay que sacar una foto de eso a lo mejor. Una foto, nada. Y aquí hay como un misterio, pero lo raro es que hay números detrás de las estas. Entonces no entiendo muy bien a qué vienen esos números. A ver, voy a quitar todas las fotos que no me sirven de nada. ¿Ves? En el... ese hexagonal hay un 13. En el cuadrado detrás de la niña había un 10. En este hay un 25, en este hay un 38. Entonces realmente no tengo ni puta idea de cómo va la historia, o sea. Y no puedo dejarlo aquí, o sea, yo querría dejarlo aquí, ¿vale? Pero hasta que avance, no se va a guardar. A ver, realmente si me muero, no pasa nada. Corto el juego y en la próxima vez avanzamos hasta donde lo dejamos y ya está. No voy a superar 20 horas de vídeo. Pero... uy, ¿y esta puerta? Ah, bueno, claro, habrá que ir al cuarto de los abuelos, claro. Con la llave que teníamos. Pero bueno, y es que realmente, si me notáis poco elocuente, es que es por eso, es que estoy cagado hasta las trancas, ¿vale? O sea, ¿qué es esto, tío? ¿Qué gigante es el cuarto este? What a mess. Literal. O sea, realmente no me lo tenéis en cuenta. Should be somewhere. La llave de entrada debería estar en un lugar. Leer. A ver, 22 de marzo del 72. Dicen que tener un diario es bueno para el cerebro. Bueno, veremos cómo va esto para mí entonces. 29 de marzo del 72. Hoy fuimos a una venta de garaje cerca del centro. Encontré un libro de muy buenas recetas. Johnny también volvió feliz con un libro. Estaba muy emocionado por eso. Realmente fue un buen día. Me desperté en medio de la noche otra vez. Lo juro. Había alguien mirándome de la esquina de la habitación. Venga, hombre. Las narices. Siguiente. Hoy en 3 de abril del 72. Uy, hemos pasado de marzo a abril ya. Hoy encontré todas mis joyas partidas por la habitación y mi ayuda de bodas dentro del fregadero de la cocina. Le pregunté a Johnny qué estaba buscando, pero jura que no tocó nada. 5 de abril del 72. Tuvimos que llevar a Johnny a nuestra cama una vez más. El libro que le compró me le provocó pesadillas. Debo admitir que da un poco de miedo. 9 de abril del 72. Abril otra vez. Bueno, nos seguimos en abril. Todas mis joyas están fuera de lugar otra vez. No puedo encontrarme niño de bodas. Fue el regalo más lindo que Albert me dio. Pero hoy Johnny no estaba en casa. A veces siento como si hubiera alguien en la casa mirando cada paso que doy. Albert me dice que no me preocupe. Quizás piensa que me estoy volviendo loca. Ah, este es el diario de la abuela. Qué alivio. Encontré al niño en la habitación de John. Honestamente, no sé qué pensar. 11 de abril. No pude dormir nada anoche. No podía quitarme de la cabeza esa estúpida historia del monstruo sin ojos. No sé por qué le compramos el libro de mierda. 7 de mayo del 72, no he escrito mucho tiempo. Estas semanas he pasado de un médico a otro. Algo va mal con mis ojos, nadie sabe qué me está sucediendo. Mi visión se vuelve más borrosa y cada día me duele mucho. Dios, los médicos dicen que he perdido más del 40% de visión en estas últimas semanas. Me resulta difícil leer, escribir, mirar la televisión, incluso hasta pensar en otras cosas. Las pupilas parecieran estar borrándose de mis ojos. Uf, esto es súper heavy, gente. 23 de mayo, 62. Estoy cansada de los medicamentos. Nada parece ayudar. No puedo soportar más el dolor. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Me resulta extremadamente difícil moverme por la casa con los ojos así. 28 de mayo. No puedo soportar más el dolor. Ayúdame, Dios, por favor. 2 de junio. Tengo mucho miedo. Sé que hay alguien en la casa, pero nadie me cree. Sé que es verdad, aunque no puedo verlo. Estoy en presencia. Hay alguien viviendo entre nosotros. 3 de junio. Sé que hay alguien en casa. Oí ruidos toda la noche. Juraría que oí la respiración de alguien mientras intentaba beber un vaso de agua. 26 de junio, perdí más del 80% de visión. Los médicos dicen que no ven ninguna solución. ¡No paran de sonar ruido raro! ¡Me estoy poniendo súper nervioso! Ya no quiero quedarme sola en esta casa. No me siento segura aquí. Mi anillo está fuera del lugar de esta vez. Pero no importa, nadie puede encontrar ahora que lo escondí debajo de... Vale, vale, te juro que no puedo más, ¿eh? O sea, me estoy torturando. ¡Esto es una tortura! ¿Por qué guardaría todo esto? Grandma died a long time ago. Mi abuela murió hace mucho tiempo.
muchísimas medicinas de todo. Everywhere. Hay medicamentos por todas partes. Madre mía, ¿esto qué es? She was so sick. La abuela estaba tan enferma. ¿Qué es esto? Espérate leer. Elizabeth Mathwell, esta es la abuela. Examen de profundidad ocular, diagnóstico de cataratas. Extraño tipo de catarata, ambos los glóbulos oculares se están volviendo completamente blancos. La paciente pierde la vista de forma progresiva en cortos periodos de tiempo. Daño ocular porcentaje, ojo derecho 95, ojo izquierdo 87. No podemos definir ni asegurar lo que le está sucediendo con los ojos de la paciente. Por favor, continúe con la medicación indicada hasta que encontremos un tratamiento adecuado. Próxima visita, 26 de julio. Este está cerrado. Hay un montón. Estas cosas. ¡Ay! Vale, no pasa nada, no pasa nada, así que aquí no hay nada. What are these things? Esto. Ah, lo puedo coger. ¡Guardando! ¡Guardando! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Se acabó! Termina guardar. Termina guardar porque se acabó por hoy. Se acabó por hoy. Termina guardar, por favor. Termina guardar que necesito salir ya. Necesito salir ya, necesito salir ya, necesito salir ya. Por favor, sal, sal, sal. ¡Vale! ¡Vale! Me pongo el otro casco. ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué capítulo! ¡Intensísimo! ¡Dios mío! Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¡Pues, gente! Hemos acabado el episodio. Realmente es el juego de terror más heavy que he probado en toda mi jodida vida. Es decir, Visage, sí, fue intenso. Me jodió un montón. Me estaba volviendo loco. Era perturbadísimo. Pero de verdad, esto es otra historia. Es una tensión que me aprieta el pecho a unos niveles que ni yo me lo imagino. Pues nada, gente, lo vamos a dejar aquí. 46 minutos de vídeo. Dios, es que ya tengo tensión. Uf, no sé ni hablar ya. No sé ni hablar ya, gente. Me voy a necesitar un marcapasos a este nivel. Dios, que lo digo, no sé ni hablar. Me despido ya porque no puedo más. Espero que os haya gustado, que dejéis un pedazo de like y nos vemos en próximos capítulos de Madison. Ya tengo hasta acá, esta, guau, no sé ni hablar, hasta título, la tensión es insoportable. Hasta la próxima, adiós.